Bueno, acá estamos con el libro de Alan Chalmers, que es esa cosa llamada ciencia. Este texto que ustedes tienen, pueden encontrar por internet fácilmente o sacarlo de la biblioteca, tiene las primeras ediciones. Yo solía usar la segunda edición, vamos a saltar ahora, esta es la tercera edición, traducida al castellano, obviamente, en la cual este profesor que se dedica justamente a la filosofía de la ciencia hace un resumen muy, muy interesante acerca y muy práctico para nosotros, que no queremos convertirnos en filósofos de la ciencia, sino en simples investigadores en alguna materia. ¿Qué significa la ciencia y qué tenemos que tener en cuenta cuando investigamos? ¿Cuáles son las cuestiones importantes a tener en cuenta? Quería leerles para comenzar un comienzo, un poco de la introducción para que vean de qué se trata esto. Dice Chalmers: la ciencia goza de una alta valoración. Aparentemente existe la creencia generalizada de que hay algo especial en la ciencia y en los métodos que utiliza. Cuando alguna afirmación, razonamiento o investigación se le da el calificativo de científico, se pretende dar a entender que tiene algún tipo de mérito o una clase especial de fiabilidad. O sea que es algo confiable, porque tiene el calificativo de científico. Pero, ¿qué hay de especial en la ciencia, si es que hay algo? ¿Cuál es este método científico que, según se afirma, conduce a resultados especialmente meritorios o fiables? Este libro constituye un intento de elucidar y contestar preguntas de este tipo. Tenemos muchísimas pruebas procedentes de la vida cotidiana de que se tiene en gran consideración a la ciencia, a pesar de que haya cierto desencanto con respecto a ella debido a las consecuencias de las que se le hace responsable, tales como las bombas de hidrógeno y la contaminación. Los anuncios publicitarios afirman con frecuencia que se ha mostrado científicamente que determinado producto es más blanco, más potente, más atractivo sexualmente o de alguna manera preferible a los productos rivales. Con esto esperan dar a entender que su afirmación está especialmente fundamentada e incluso puede que más allá de toda discusión. Esto es muy notable sobre todo en ciertos lugares, en Estados Unidos, en general en Norteamérica. Llama la atención la cantidad de libros escritos sobre estudios científicos, ¿no? La ciencia, y ustedes lo podrán ver en artículos del diario, de revistas, donde la ciencia ha demostrado que, o los estudios científicos muestran que, cuando muchas veces ese conocimiento, después de un tiempo, se demuestra que no es así y aparece otra ciencia. Esto se ve mucho en, por ejemplo, la nutrición, donde en una época se decía que había que comer determinadas comidas que eran mejores para la salud. Después, 20 años después, los estudios científicos en realidad muestran otra cosa. Y a veces no es que esté cambiando la realidad. Lo que cambia es el enfoque que le da la ciencia, los experimentos que se hacen y los resultados cambian. O sea que la ciencia es lo que va a decir después, más adelante, Chalmers. La ciencia es un método para producir resultados que tiene también sus limitaciones. El subtítulo del libro es justamente un cuestionamiento acerca de la naturaleza y de los límites de la ciencia. Vamos a saltar un poco, ustedes después lo podrán leer con mucha tranquilidad, porque yo quiero darles algunas cuestiones básicas y me gustaría comenzar con el primer capítulo donde dice justamente la ciencia como conocimiento derivado de los hechos de la experiencia. Aquí seguimos leyendo. Me aventuré, dice el autor, a sugerir en la introducción que la concepción popular del rasgo distintivo de conocimiento científico es captada por el lema la ciencia se deriva de los hechos. Esta idea es sometida a un escrutinio crítico en los cuatro primeros capítulos de este libro. Encontraremos que no se puede sostener gran parte de lo que comúnmente se supone que está implicado en dicho lema. No obstante, veremos que no está del todo descaminado e intentaré formular una versión defendible de él. Bueno, vamos ahora a saltar a nuestra página en blanco
y a anotar algunas cosas, dejándoles a ustedes que después sigan con la lectura del libro. Quiero que recuerden entonces esta primera afirmación que él después va a refutar. La ciencia deriva de los hechos, es decir, como conocimiento derivados de los hechos de la experiencia. ¿De dónde viene esto? A ver, acá tenemos la posibilidad de anotar. Y me gustaría formularlo como él lo formula en otro de las ediciones de este libro. La ciencia, esto está muy, muy chico, vamos a ampliarlo. La ciencia deriva, o más bien, la ciencia comienza con la observación. Este es el primer, digamos, la primera máxima que él propone en este libro como una de las primeras, las máximas que él después va a ir modificando. ¿A qué se refiere con esto de que la ciencia comienza con la observación? Y esto nos retrotrae a lo que les decía antes de los bebés, ¿no? De cómo aprenden los bebés. Si los bebés comienzan observando. Este es una gran, digamos, un gran debate en los estudios de cognición. Si es que los bebés ya vienen con algún, digamos, para usar una palabra tecnología, con algún software de fábrica, o todo comienza con la observación. Y también podríamos relacionarlo con los comienzos de la ciencia misma, cómo la ciencia se va afirmando. Es interesante pensar que esta idea del conocimiento científico no fue eterna, digamos que no es una noción que atraviesa toda la historia del ser humano, es una noción bastante moderna. Podremos incluso mencionar algunos de los hitos de la ciencia, pues como hace Chalmers, con científicos aficionados como Galileo Galilei, uno de los primeros en observar, justamente hablando tomando la palabra de la observación, observar que lo que se decía que era de una manera, no observando se veía que no era así. Esto viene más que nada de el estudio que se comenzó a hacer del cielo, ¿no? Digamos, del universo observable por el ser humano. O sea, es decir, el ser humano veía, vayamos a los griegos, que son los que comienzan a, en nuestra, digamos, en nuestra civilización occidental, los griegos son los que comienzan a cuestionarse y a buscar respuestas acerca del mundo exterior y del mundo interior, del mundo físico y del mundo más allá de la física, de la metafísica. Y durante mucho tiempo los textos, y volvemos a la idea de la palabra, que es tan, tan potente, tan poderosa, los textos que se consideraron como los textos de base para el conocimiento, fueron durante mucho tiempo los distintos textos de Aristóteles, las teorías aristotélicas, con respecto a a muchos fenómenos naturales. Por ejemplo, a digamos, la mecánica, por qué los cuerpos se mueven de cierta manera y no de otra. Y también esta cuestión que intrigó al ser humano desde sus comienzos. ¿Qué son estas dos cosas que aparecen en el cielo? Esta estrella o este foco de luz tan potente que aparece durante 12, 14 horas y después se esconde. Y ese otro foco de luz tan tenue y que va cambiando de forma. El sol y la luna y las estrellas fueron uno de los misterios a develar y uno de los puntapiés a ir más allá de lo conocido.
Primero estaban las mitologías y la existencia del sol y de la luna, muchas veces digamos, todas las civilizaciones que tienen, no hace falta que tengan escritura, con que tengan una memoria, una tradición oral, hay mitologías que relatan el comienzo del universo y la creación del sol y la luna, o personifican al sol y la luna. Bueno, Aristóteles generó una teoría que quizás no era específicamente de él, sino que también era recibida, acerca de la Tierra como punto central y punto fijo del universo. Esto que se ya conoce como digamos, la teoría geocéntrica. Ustedes dirán, ¿por qué me habla de la astronomía si vamos a hablar de la música? Bueno, porque es quizás uno de los ejemplos más interesantes para acercarnos a este conocimiento abstracto, que es uno de los aspectos centrales de la ciencia. Entonces, bueno, digamos que los textos aristotélicos, las teorías aristotélicas, se mantuvieron durante muchos siglos, muchísimos siglos. En el siglo XVI, cuando Galileo Galilei comienza, inventa un telescopio que le permite observar más de cerca, con más detalle, la superficie de la Luna, entre otras cosas, descubre, gracias a esa herramienta generada por él, que la Luna no es toda lisa como se pensaba. Que la Luna tenía estrías y que tenía imperfecciones, y de algún modo empieza a notar problemas con la teoría aristotélica que decía que los planetas y los astros eran perfectamente esféricos y perfectamente lisos. El universo aristotélico es un universo, digamos, de perfección, donde en torno a la Tierra los planetas describen un recorrido también esférico, porque la esfera, justamente el círculo, era una figura geométrica perfecta, ¿no? Donde todos los puntos de un círculo son equidistantes al centro del círculo. No me voy a extender demasiado con esto, pero digamos que Galileo se da cuenta de que no es así y lo demuestra con la observación. Es decir, por eso este primer punto, la ciencia comienza con la observación. Bueno, cuando empieza a ver que hay cosas que no condicen con lo que él le había enseñado, se crea un problema enorme que ustedes ya conocerán, y si no, los invito a que lean un poco, porque la iglesia, que era de algún modo la que mantenía y prolongaba estos conocimientos en lo que ya se llamó el escolasticismo, es decir, el sistema por el cual los centros de conocimiento que estaban ligados al poder religioso, muchas veces, digamos, personificados o objetizados por los libros de texto, que eran objetos de gran valor, eran tesoros, no podían ser comprados por cualquier persona, sino que eran mantenidos en bibliotecas y eran artículos de lujo. Solamente los aristócratas, los reyes, luego más adelante los burgueses, podían tener libros. Entonces podían leer y aprender. Entonces, estos centros de conocimiento, que eran las bibliotecas y las primeras universidades, la universidad de las primeras, la Universidad de Oxford o de Cambridge o la Sorbona, son centros escolásticos en el sentido de que transmiten conocimiento. Este concepto es interesante porque esto va a cambiar justamente cuando comienza a generarse la idea de ciencia como producción de conocimiento. Entonces, no había que generar conocimientos en las universidades, sino simplemente conservar y transmitir los verdaderos conocimientos que estaban generados ya de antemano, que estaban recibidos, que fueran los textos sagrados o fueran los textos
aristotélicos eran las bases de la cultura occidental. Ahora bien, ¿qué pasa con el, con este, en este siglo XVI, que hay un, también tiene que ver con el poder que va cambiando de manos de la iglesia, se va haciendo cada vez más, se va poniendo cada vez más en el mismo nivel que un poder de tipo político o secular fuera de los ámbitos religiosos? Empieza a haber entonces también un interés por ir más allá de estos textos y de ver si realmente se puede acceder al conocimiento de otra manera. Estos temas son muy, muy amplios y no quiero hacer demasiado, hacerlo demasiado largo para no perder vuestra amable atención. Entonces voy a saltar a este primer, luego del escolasticismo, a esta primera palabra que aparecía en el índice de Chalmers, que es esto del inductivismo. El inductivismo, ¿qué vendría a ser? Bueno, el inductivismo va a ser esta primera corriente, digamos, científica, o este primer paradigma científico por el cual el acceso al conocimiento comienza con la observación, como dijimos antes, con una observación regulada, ¿no? No es cualquier tipo de observación. Esto tiene que ver con observar repetidamente el mismo hecho. Ellos lo llaman también recoger enunciados observacionales. Es decir, tomemos un ejemplo. Por ejemplo, si vemos que cada vez que tiramos un objeto, digamos, ahora tenemos una serie de 3 docenas de tazas. Y tomamos una de las tazas y las tiramos desde esta altura y observamos que se rompe. La segunda taza, podemos hacer esto, lo hacen los chicos también. La segunda taza la agarramos de la misma altura, podríamos medir, podemos ver en qué ángulo cae la taza para controlar que sea el mismo hecho lo que estemos observando. Volver a tirar la taza y vamos anotando. Si después de la taza número 36, por ejemplo, agotamos nuestras 3 docenas de tazas, vemos que todas las tazas se rompieron, podemos por inducción generar una regla, una ley, una teoría, por la cual va a rezar lo siguiente: si tiramos una taza hecha de porcelana marca tal en un ángulo 90 grados con respecto al piso, a una altura de 1 metro, y si la dejamos caer, la taza se va a romper. Esta puede ser nuestra regla. Entonces, ¿qué hicimos aquí nosotros con este experimento medio destructivo, pero experimento al fin? Tomamos 3 docenas de tazas, las rompimos, pero gracias a eso pudimos observar, podemos juntar 36 enunciados observacionales. Y todos los enunciados dicen lo mismo. Dicen, la taza se rompe. Entonces nuestra regla va a decir, como ya les dije, tirado a esta altura, una taza de tanto peso, hecha con tal. Bueno, tendríamos que ser mucho más precisos para describir la taza y describir. Y en lo posible tendríamos que tener un aparato, porque también es cierto que la mano no es tan precisa en el ángulo. A lo mejor podemos generar un tipo de máquina que deje una plataforma que se abra y que deje de caer la taza, etc. La cuestión es que después de 36 veces decimos, bueno, si cada vez que hicimos esto pasó esto otro, podemos, por inducción, por eso se llama inductivismo, la inducción es un tipo de pensamiento lógico o de razonamiento lógico, por inducción podemos inducir que la taza se va a romper. Y esto es muy interesante porque entonces ahora tenemos una regla y a partir de la regla podemos hacer una de las cosas más importantes en la ciencia, que es podemos predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, por deducción, podemos predecir que la próxima vez que tiremos una taza de este lugar, la taza se va a romper. Y ese es una de las grandes magias y de los grandes
avances de la ciencia que permite entonces generar a partir de todos estos enunciados observacionales por inducción una regla que nos va a servir para prever y que la próxima vez no nos va a hacer falta hacer todo lo que dijimos antes. Ya sabemos la regla, entonces podemos decir, bueno, yo quiero romper la taza, la voy a tirar. Si no la quiero romper, no la tiro, porque sé que la regla dice que se va a romper cuando llegue al piso. Este es el inductivismo, dicho de manera muy, muy simple. Digamos, inductivismo explicado en pocas palabras. Pueden leer el texto para verlo con mucho más detalle. El problema es que no es perfecto. Y vamos a ver en el próximo video, hoy ya me parece que les dije demasiadas cosas, vamos a ver por qué el inductivismo empezó a tener problemas después de determinado tiempo. Digamos que al principio sirvió muy bien para sostener este avance del conocimiento. Porque uno podía entonces, como les digo, a partir de una cantidad de enunciados observacionales, acá estaba mal escrito, generar observacionales, claro, la computadora no conoce la palabra, generar reglas, leyes, etcétera. Acá haría falta al tener algunas flechas, ya lo vamos a conseguir, por inducción permite entonces generar reglas, leyes, que luego por deducción permitirán predecir y o explicar fenómenos. Bien, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, me pueden dejar un like. Vamos a seguir en el próximo video con los problemas de la inducción y con algunos otros tipos de enfoques científicos que se dieron a lo largo del tiempo, para que vean también cómo ustedes van a qué actitud van a tener frente a lo que vayan observando, y si es que ustedes van a comenzar su propia investigación a partir de la observación, o en el caso de la música podríamos también decir que la ciencia comienza con la escucha. Nos vemos entonces en un próximo encuentro.